Wert podría ver peligrar su ley de educación. 12 de las 17 comunidades autónomas serán gobernadas a partir de ahora por un partido que no es el PP y todas ellas rechazan la LOMCE. Esta mayoría de comunidades podría forzar al Ministerio a convocar una conferencia sectorial en la que se debata la moratoria o paralización de la LOMCE. La idea parte de la consejera catalana Irene Rigau, pero ya hay apoyos. En la Comunidad Valenciana el futuro ejecutivo ve la iniciativa con buenos ojos y en Castilla-La Mancha su candidato a la presidencia asegura que sería importante paralizar la ley antes de septiembre. Pedirle al Gobierno, como le hemos pedido, que no entren en vigor determinados decretos. Hay personas que han llegado a determinadas instituciones y que creen que las leyes están para saltárselas. Las quejas hasta ahora de la oposición han sido siempre las mismas. Faltan recursos y falta tiempo para implantar la norma. Las críticas también se centran en las reválidas al final de cada etapa, el mayor peso de la religión que contará para la nota media, los itinerarios en tercero de la ESO o las subvenciones a colegios que separan por sexo. Con unas elecciones a la vista habrá que ver el futuro de la LOMCE. Las últimas leyes educativas han sido aprobadas y derogadas en poco tiempo. La de Aznar, la ley de calidad, nunca llegó a ser aplicada. Zapatero la derogó nada más llegar al poder.